día, esperando que todos nos encontremos bien. Mira, en esta ocasión vengo con otra recetita bien fácil, sencilla y muy rica. Si tú vives en un lugar que sea muy cálido, esta receta la puedes usar y la puedes tomar con un vasito de leche o simplemente así solita. Y si vives en un lugar como donde vivo yo, que empieza el frío, que se antoja ya el cafecito caliente, el chocolatito caliente, pues una rebanadita de este pan o de este pastel te va a venir excelente. Mira, te voy a decir lo que voy a necesitar para este panecito de manzana con canela que vamos a estar preparando hoy. Quédate conmigo hasta el final del video para que tú veas qué fácil y qué sencillo, y a toda tu familia le va a encantar. Yo estoy necesitando 4 manzanas porque mis manzanas son medianas. Si tus manzanas son un poquito más grandes, usa 3 manzanas. Pero las mías son medianas, entonces voy a usar 4. No importa el color, puedes usar el color que tú prefieras o la manzana que tú tengas en casa. Eso no es ningún problema. Vamos a estarle quitando, como yo tengo 4, voy a 2, les voy a quitar el corazoncito y las voy a partir solamente en pedazos para ponerlas en mi licuadora. Las otras 2 les voy a quitar el corazoncito y las voy a pelar. Como quiera, te voy a enseñar cómo es que lo hago para partirlas en cuadritos pequeñitos, porque esa es la que vamos a usar en nuestro pan. Tengo aquí 2 tazas de harina más 2 cucharadas, lo que viene más o menos siendo un equivalente a 15 gramos. Tengo aquí 3 huevos. Tengo 2 tazas de azúcar. En esta ocasión yo voy a usar azúcar morena, pero igual la azúcar blanca viene perfecto, es lo mismo, solo yo en esta ocasión tengo azúcar morena, la voy a estar utilizando. Tengo 3 cuartos de taza de aceite vegetal. Ojo, aquí sí, no puedes usar aceite de oliva, tiene que ser aceite vegetal, porque si no, tu pan te va a salir totalmente diferente de sabor, no va a agarrar el sabor de la manzana. Entonces, tiene que ser aceite vegetal. Estoy utilizando 2 cucharadas de royal o polvo para hornear, como tú lo conozcas. Estoy utilizando 1 cucharada de canela en polvo. Y aparte, tengo aquí 4 cucharadas de azúcar y el jugo de un limón completo. Esto es opcional, es solamente para la decoración. Yo voy a estar utilizando, tengo aquí 3 cucharadas de azúcar glass y 1 cucharadita y media de canela, que con esto voy a decorar mi panecito al último. Pero como te digo, si tú no lo quieres usar, esta parte es opcional, igual y te va a agarrar un buen sabor y te va a saber súper rico. Entonces, tengo aquí mi charola ya enharinada para poner el líquido del pan. Cuando ya esté listo, te voy a enseñar cómo hacerlo. Este pan lo vamos a hacer en la licuadora, lo cual no nos va a tomar mucho tiempo. Lo único que nos va a tomar tiempo va a ser partir nuestras manzanas, pero fuera de ahí, este pan es facilísimo. Vamos a necesitar, por lo tanto, nuestra licuadora. Vamos a necesitar un bol lo suficientemente grande donde te quepa todos los ingredientes que vamos a usar, y vamos a necesitar una coladera, que es donde vamos a colar nuestra harina para que agarre un poco de aire, y pues una tablita y un cuchillo para partir nuestras manzanas. Voy a empezar partiendo mis manzanas y ahorita que las tenga partiditas voy a regresar para que ya tú veas cómo es que yo las partí. Bien, mira, tengo mi manzana aquí. Ya la pelé, esta la piqué solamente para ayudar a la licuadora. La dejé en pedazos grandes y esta es la tecatita, cáscara, como tú la conozcas, que le quité a las manzanas. Estas sí las hice en cuadros pequeños. Entonces, mira, aquí para que no se empiecen a oxidar, vamos a ponerle el jugo de limón y le vamos a poner las 4 cucharadas de azúcar que también teníamos ahí. Y simplemente lo vamos a revolver un poco para que todo se incorpore. Y ahí lo vamos a reservar por un momento. A este punto vamos a prender nuestro horno a 360 grados Fahrenheit para que se vaya calentando mientras licuamos nuestros ingredientes y terminamos de prepararlos. Ya nuestro horno estará listo. Bien, lo pondremos a 360
Bien, mira, venimos aquí, tenemos nuestra licuadora y en nuestra licuadora vamos a poner la manzana que ya habíamos picado junto con las cascaritas de catitas o como le llames que le hayamos quitado a las otras manzanas también. Cuando hayamos terminado de ponerlas, vamos a vaciar el aceite. Vamos a poner el huevo. La cucharadita de canela y el azúcar. Y esto lo vamos a licuar bien licuadito y ahorita voy a omitir el paso de la licuadora y cuando ya lo tenga licuado voy a regresar. Bien, mira, terminé de licuar. Voy a destapar mi licuadora. Y esta mezcla que licuamos la vamos a reservar. Solo quiero mostrarte, mira, cómo queda. Está toda la manzana licuadita, todo licuadito. Y esto lo vamos a reservar y seguiremos con nuestra receta, que ya lo demás ahora sí que es pan comido. Bien, mira, venimos aquí y en nuestro bol que teníamos con la coladera, vamos a poner nuestra harina. Y vamos a poner también el royal para que ahí se incorpore todo, royal o polvo de hornear, como tú lo conozcas. Y lo vamos a empezar a tamizar. Esto es para que nuestro panecito o la harina más que nada agarre aire y nuestro panecito quede súper, súper esponjoso. Para eso es este procedimiento. Aquí lo vamos a tamizar hasta terminar con todo. Bien, mira, terminamos de tamizar nuestra harina y ahora lo que habíamos molido lo vamos a vaciar a nuestra harina. Y lo vamos a mover con un globito. Si no tienes un globo, puedes hacerlo con una cuchara, no hay ningún problema. Y lo vamos a revolver hasta que todo esto esté integrado, pero lo vas a revolver despacio, no lo vas a hacer tan rápido. Cuando ya nuestra mezcla esté toda batidita, vamos a ponerle aquí la manzana que dejamos picada junto con el jugo de limón y el azúcar. El jugo de limón le va a dar un saborcito muy especial a nuestro pan. Ya mi horno avisó que está listo, entonces vamos a terminar con esto. Vamos igual manera a moverlo para que se incorpore todo. No necesitas una batidora ni mucho menos. Este pan es bien sencillo, así como viste, lo hicimos en la licuadora y solamente es cuestión de usar tus manos un momento. Mira la consistencia que tiene. Si te fijas, no está tan espeso, pero tampoco está aguado. Entonces, cuando ya esté todo listo, vamos a ponerlo en nuestro molde que ya teníamos enharinado para ponerlo en nuestro horno. Bien, tengo mi mezcla ya en el molde y míralo, era lo que siempre te digo cuando uno hace panes. Siempre tienes que dejarle un nivel sin nada para cuando tu panecito crezca adentro no se te vaya a tirar. Entonces vamos a ponerlo en nuestro horno. Cuando tú pones un pan que tiene fruta, siempre el pan va a durar un poco más. Entonces lo vamos a dejar ahí por alrededor de una hora y vamos a regresar a checarlo a ver qué tal está. Recuerda que el horno tiene calor arriba y abajo. Regresamos dentro de 60 minutos. Mira, abrí mi horno porque pasó los 60 minutos, entonces como te dije que lo íbamos a checar, yo lo chequeé ahorita, pero el palito sale un poquitito húmedo, solamente es un tantito, así que lo vamos a poner por 10 minutos más y vamos a regresar. Ok, pasaron los 10 minutos, el horno volvió a avisar que ya pasó el tiempo, vamos a checar, a ver. Y ahora sí parece, mira, que el palito sale completamente seco, entonces nuestro panecito ya está doradito.
Vamos a esperar que se enfríe un poco para desmoldarlo y vamos a volver y les voy a mostrar cómo es que quedó ya el final de nuestro pan. Igual antes de ponerle el azúcar que habíamos dejado, lo vamos a dejar que se enfríe completamente. Y mira cómo se ve. Mira esto. Mira qué bonito está. Bien esponjoso. Todavía está calientito. No le podemos poner el azúcar porque entonces se desbarataría. Vamos a esperar que se enfríe y después de un ratito vamos a regresar. Bien, mira, el pan se enfrió un poco. ¿Te recuerdas del azúcar glass y la canela que teníamos? La vamos a revolver un poquito. Y esto simplemente se lo vamos a poner encima a nuestro panecito para que agarre color y un poco de sabor. Esto, como te dije al principio, es opcional. Si quieres hacerlo, lo haces. Si no, el pan así solito te va a saber muy rico. Y mira lo que vamos a hacer. Para que te quede más bonito todavía, tienes una coladerita pequeña. Vamos a poner esta combinación que hicimos en la coladerita para que así quede esparcido igual. Y lo único que vamos a hacer es que le vamos a dar unos golpecitos y mira, lo vamos a ir poniendo encima de nuestro pan. Ve qué rico va a quedar. Esto es a tu gusto y la cantidad que tú quieras ponerle. Entonces nuestro panecito está terminado. Mira qué bonito quedó. Y vamos a partirle un pedazo para ver, a ver cómo quedó. Espero esta vez mi video te haya gustado. Por favor, no se te olvide darle like. Recuerda que aquí abajo puedes suscribirte. Y también te dejaré en la cajita de suscripciones todos los ingredientes que yo necesité para este rico y delicioso pan. Mira, solamente quiero decirte, nuestro panecito duró 1 hora con 10 minutos en total. Recuerda que cuando el pan tiene fruta adentro, siempre va a durar un poquito más de lo normal. Siempre que vayas a partir un pan, trata de usar un cuchillito de sierra. Y otra cosa que quiero que veas, mira, suena doradito por encima. Pero quiero que veas la consistencia que tiene de adentro. Te lo voy a mostrar. Mira, ¿sí ves? Eso no significa que esté crudo, para nada. Lo que pasa es que se ve así por lo mismo, porque como estamos poniendo fruta por dentro, nunca esperes que cuando tú haces un pan con fruta picada adentro, tiene que quedar completamente seco. No va a pasar. Entonces no esperes que pase eso de que el pan se seque completamente. El pan va a quedar húmedo por dentro por lo mismo de la fruta. Hasta pronto y disfruten de este rico panecito de manzana.